Estamos de regreso, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Está usted viendo Código 7 al terminar esta semana informativa a través de los diferentes espacios, por supuesto, de Noticieros Canal 7 en este viernes ya 21 de febrero de 2020. Tenemos más información, tenemos otro tema que también es legislativo, que también marcó un rumbo muy interesante durante la semana y semanas anteriores, y que también se ha discutido, José Luis, pero en esta ocasión quiero empezar con Paulina durante algunas legislaturas, no solamente la actual. El tema de los plurinominales, esos de pronto regalos que así se ha pactado, así se han definido para ciertos diputados que obedecen tal vez a algunos compromisos, tal vez a la capacidad, quisiera pensar de la mejor manera. Y esta semana se da el tema, Paulina, y no se avanza, se rechaza. Sí, bueno, sabemos cuál es el resultado, ¿no? Que nos presenta incluso diariamente José Luis Juárez Díaz, y que en varias legislaturas también se ha analizado. Recordemos que esta figura de los plurinominales se malinterpreta o se aprovechan de eso, porque en teoría tendría que representar a las minorías, ¿no? Sí. Tendría que darle voz precisamente a los partidos que no son los voraces, los que se comieron todo el pastel. Y debería de representarse la voz de muchísima gente también que dice, bueno, a través de los otros institutos yo no puedo hablar, con independencia de que estos individuos que se encuentran como legisladores no hayan acudido con la ciudadanía a solicitar el voto. Pero sí depende, por supuesto, digamos del porcentaje que obtengan los partidos, los que obtengan también los mismos legisladores. Todo tiene un orden. Lo triste es, como mencionas, Miguel Gallegos, o sea, que sabemos que sí significa el privilegio, ¿no? ¿Con quién te llevas bien? ¿A quién le tenías un pendientito? Bueno, y con eso dices, ya me lo quité de encima. Entonces, ojalá que se aplicaran correctamente las reglas, porque también la idea que tenían, digo, híjole, no me agradaba tanto eso de que, bueno, vamos a quitar a estos y vamos a aumentar a aquellos. Dices, lo que la gente, o sea, si hablamos de manera cruda, la gente lo que no quiere es más servidores públicos. Y si se piensa que bueno, va a haber un equilibrio y así, ya sea, no, la gente lo que no quiere es darle a estos holgazanes dinero. Dicen, si vas a quitar a uno, o sea, entonces reduce la plantilla por completo. Porque sí había unos que justificaban, ¿sabes qué? Estamos en una cantidad aceptable, 27, etcétera, respecto a otros puntos del país. Pero la gente está fastidiada. Y si te vas a ir por la parte simplista de que con eso baste igual, o sea, para un tema de ahorro, tampoco es la solución. No decimos que le aplaudimos a aquellos que están como pluris, ni que estén haciendo bien las cosas. Hay quienes están pegados cada cierto tiempo. Claro. Pero digamos que se han aprovechado y ese tema lo podrían regular bien. Sí. Podría haber una justificación, porque los que van también y piden el voto no van con una experiencia inmediata, al menos una gran parte solamente van con esta simpatía, ¿no? Hola, es lo que tengo para ti ahorita en la campaña, a ver cuánto me dura. Exacto, ¿no? Y tendrá la obligación, como todos los demás, de garantizar el trabajo legislativo precisamente para sus representados. Vamos a esta entrega para ahondar un poco más en el tema y regresamos con el comentario de Luis de Regil. Con la ausencia del diputado Edson de Jesús Quintanar Sánchez, promovente de la iniciativa de reducir diputaciones plurinominales, este miércoles la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, que preside la legisladora Paola Arriola Nieto, dictaminó improcedente la propuesta. El diputado Quintanar Sánchez no estuvo en la reunión para defender su propuesta. El legislador de Morena envió justificante de su ausencia. Esto se define como un fracaso de la iniciativa de reducir diputaciones plurinominales, de las llamadas de regalo. Es del diputado Edson Quintanar, que por cierto no vino a la comisión a votar ni a defender su iniciativa, en donde plantea la reducción de diputaciones plurinominales. Pero nosotros aquí en el Congreso del Estado no tenemos facultad de poder legislar algo contrario a lo que nos especifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 116. En la Comisión de Puntos Constitucionales se analizaron dos iniciativas, la del diputado de Morena Edson de Jesús Quintanar y del legislador panista Ricardo Villarreal, quien propone un mayor número de distritos electorales y reducir de 12 a 9
las diputaciones plurinominales. El diputado Cándido Ochoa Rojas dijo que esta decisión permite hasta el momento continuar con el mismo número de diputaciones, 12 plurinominales y 15 de mayoría. Hasta hoy, conforme a lo resuelto por la Comisión de Puntos Constitucionales, se mantienen, no se mueven, las 12 plurinominales y las 15 de mayoría en el estado de San Luis Potosí. Por su parte, la diputada panista Sonia Mendoza Díaz, quien es integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que la votación surgida en la reunión de este miércoles no tiene validez porque no hubo quórum, a pesar de que Paola Arriola Nieto dice lo contrario. Creo que no hubo quórum en la comisión, no había quórum, había tres diputados. Finalmente sí se dictaminó. No había quórum en la comisión, había tres diputados y tiene que haber mínimo cuatro para que haya quórum. Entonces no hubo quórum. Pues no hubo quórum. O sea, la diputada Isabel dejó la firma, pero no, la firma no deja los votos, tiene que haber presencia física. ¿No debe haber presencia física de los diputados a la hora de la votación? Debe de estar votado en el acta, bueno, en el dictamen. O sea, los votos se presentan en el dictamen. Mire. Sí, aquí está. No, sí veo. Yo no puedo prestarme a no tener quórum y resolver un tema. Siempre he sido muy respetuosa de eso. Y jamás van a encontrar en mí algún tema así. Cabe señalar que bajar el número de plurinominales fue un reclamo de la sociedad civil en foros convocados para la reforma electoral. La decisión final será votada en el Pleno del Congreso del Estado. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Luis de Regil, tu análisis sobre el tema. Muy, muy breve. Me quedo con esa imagen de la diputada Paola, donde pues es como la niña que llega a la escuela y traje mi tarea. Aquí la traje, ¿no? Y aquí está. Hazle como quieras, ¿no? Entonces, mírenla, hasta le hice, pues, no, mírenla, sí, aquí está. Bueno, pues para que vean las imágenes, están de los diputados, ¿no? Ajá. Y en este caso, lo decías en tu noticiero hace un momento, se viene desmoronando la coalición, ¿no? De Juntos Haremos Historia. Uh-huh. Pues bueno, pues ahí prácticamente cada legislatura ha sido esto, ¿no? El quitar a los plurinominales, vuelve a esta y no hay nada. Ahora, hay que dar nombres, hay que saber quién se encuentra en esta posición, qué es lo que han hecho, cuál es el punto de vista, insisto, de uno de los actores importantes en este tema como periodista, José Luis Juárez. Sí, nos tienes información, sí, muy interesante sobre, sí, ello. Sí, ahorita te doy nombres. Es que permíteme responderle a Luis, quien preguntaba hace unos momentos cuánto gana un diputado. Mira, plurinominal y no. Fuera de cámara, claro. Plurinominal y no, o no, gana 104 mil pesos. Uh-huh. Y es lo mismo. Sí. Ganan exactamente lo mismo. Y la suma total de los congresos es de 14.057 millones de pesos. El Congreso del Estado de San Luis Potosí tiene proyectado, presupuestado para este año, 323 millones 148 mil pesos. Y ahora bien, los nombres de los diputados plurinominales son Sonia Mendoza Díaz, Rubén Guajardo Barrera, Martín Juárez, el actual presidente del Congreso, el líder del Poder Legislativo, es pluri. Bueno, lo mismo que Beatriz Eugenia Benavente, Jesús Emanuel, anteriormente del PRD, hoy Verde Ecologista, lo mismo que María Isabel González Tobar, Edgardo Hernández Contreras, Oscar Vera Fabregat, también es pluri. Bueno, es pluri en esta y va a ser pluri en la siguiente. Eso ya es una tradición familiar, amiguito, también. Eugenio Guadalupe Gobea Arcos, Marta Barajas, Alejandra Valdés y Rosa Zúñiga. Ahí la dejamos. 12. Había propuestas de reducir. Una propuesta de Villarreal, que fue desechada, era reducir 12, de 12 a 9 diputaciones, pero se la rechazaron. Pero compensada, ¿eh? Era compensada. Era poquito aquí, te pongo acá. Bueno, sí, sí, o claro, sea, no con era mayor nada más número poquito de distritos. O sea, se iban a reponer con diputados de auténtica representación, o sea, diputados que iban a contender en campaña. No tanto de regalo. Ahora, si no tuvieran, y lo comentamos al principio, esa oportunidad, o se comentó al principio, no, ellos no tuvieron la oportunidad, o no la oportunidad, sino el trabajo
o tal vez la obligación de acudir a su distrito, hacer la labor precisamente, hacer campaña, conocer a la gente, qué es lo que le gusta a la gente, escucharlos, que de viva voz les estén escuchando y les puedan compartir ciertos proyectos de trabajo. Si no lo hicieron de esa manera, ¿qué no sería o no estarían, Paulina, Luis, José Luis, todavía mayormente obligados a hacer un papel más decoroso? O sea, decir, bueno, pues ya llegué, ¿no? Qué bueno que ya llegué. Pues digo, y está de acuerdo, soy legalmente un diputado, claro. El camino fue diferente, pero soy legalmente un diputado. Pero no tendría ese pendientito de decir, bueno, pues ahora demostrar lo que realmente no pude hacer, como hicieron los demás, ¿no? Bueno, yo creo que desde que te comprometes, ¿no? Y pasaba también en una anterior legislatura, hubo un suplente en una fracción, alguien se separa por temas, como siempre sabemos, electorales, y el suplente llegó y decía, pues yo ya tengo como 14 iniciativas listas y 14 iniciativas muy fuertes, entonces aquí estoy mostrando que así esté un mes, dos meses, tres meses, yo voy a dejar claro que sí tenía una intención como legislador, voy a dejar una huella incluso siendo suplente. ¿Qué triste que tengan estos argumentos de que no, bueno, es que no podemos hacer unas modificaciones en cuanto a los curules porque tendríamos que hacer toda una redistritación? Eso sí les cuesta, pero hacer las modificaciones fast track o dejarlo todo de último momento y meterle millones y millones a los foros para que solo salgan las propuestas que son, bueno, su conveniencia, eso de verdad, bueno, todo tiene que salir porque sí. Claro, es que todo tiene un interés, y lo mismo, lo hemos hablado muchas veces, el interés debería ser para la ciudadanía y poder dar los resultados, Luis de Regil, hacia ellos, y no buscar los intereses personales o los intereses políticos para dirigir precisamente su trayectoria hacia otros puntos. Lo decías bien, yo creo que a lo mejor llegan al Congreso, a algún curul, y pues tener un poco de calidad moral. No hiciste el trabajo, pues solamente un compromiso hacia su distrito, hacia su municipio, hacia su grupo, y no obviamente hacia sus jefes, al partido político que representan, ¿no? Y lo dices atinadamente, yo creo que deben de tener esa calidad moral. Bueno, muy bien, pues hasta ahí dejamos el tema. José Luis, ¿algo que agregar brevemente? Nos vamos ya a otro tema después de la pausa. No, pues esperando que se mejoren las cosas la próxima semana y que tengamos mejores noticias. Muy bien, estaremos pendientes. Porque en esta semana hubo notas muy, muy feas, desde Fátima hasta la no despenalización del aborto. Claro, vamos a hacer votos para tener mejores noticias cada día. Sí. Te agradezco muchísimo siempre tu participación, José. Es un placer que nos acompañes en Código 7. Pues gracias a ustedes, Paulina, Luis. Muchas gracias, José. Vamos a una pausa. Tenemos más en Código 7. No se vayan.